berriz ere, orain jarraian e, egunari e, ekingo diogu. E, lehen saioan Martina eta Brian entzutea ohorea izan da. Gaurko sareren konferentzian parte hartzea orea da. Eta gaur hemen e, nirekin, maingurutxo hontan edo tertulia hontan, ba hiru pertsona ezagun ditugu. Lana egindakoak jardunean dabiltzanak, ibili direnak, eta gaurko gaia azken finean bakea konponbidea elkarbizitza eta aurrera begira etorkizunari begira ezta? hori da pixka bat hortik e, hasi nahiko genuke edo lehen urrats bezala zaila da olako gauza handietaz hitz egitera labur Baina, bueno, pensatu dugu edo helburua izan dugu e, gure artean ba, bakoitzari galdera sortatxo bat egitean, non bakoitzak arlo bat jorratuko duen edo bintzat pintzelada batzuek batzuk emango dituen. Naiz eta batzutan ba batak bestearekin ere normal e, izango dituzten arlo komunak. Ondorioz beno, hasteko lenik eta behin Laura pego, hemen gurekin Jon Mirena Landa eta Jaime Tapia, xalo bat eurentzat. eta azteko, laurarekin hasiko gara. Laura Pego, bera kriminologiaren Euskal Institutoko kidea da, azki ezaguna ere egin dituen lan guztiengatik, torturaren inguruko gaiak Nafarroan egin duen lanketa ikeragarri guztiaren baitan ere eta pixka bat berarekin hitz egiteko, e, e pentsatu dugu gai potolo bat, Brian Currinek ere bota du hasieran ez da, ta justizia transizionalaren inguruan hitz egitea zer dan ze benetan garrantzitsua da egungo egun hitz egiten dugunean. Beraz, lehenengo galdera oso irekia, baina oso garrantzitsua, ¿qué es exactamente la justicia transicional, Laura? Da bueno, egun bueno, hobeto, eguer dion, edo arratsaldeon ja ez dakiz zer ordu den, baina, bueno, e, bueno, mila eske e, gombidapen eta zoran hemen, zuen artean. Eh, vai, bueno, eh, bueno, mi exposición va a ser en castellano y sí, me parece muy importante, aunque veo la sala rellena, repleta de gente especialista en el tema, pero es importante empezar, entiendo, esta exposición con una definición y una explicación de qué es la justicia transicional. Porque en, real, en realidad, eh, desde mi punto de vista, todo lo que está pasando pivota en torno ...a este tipo de justicia. Bueno, ¿qué es la justicia transicional? Tenemos muchas definiciones. La justicia transicional también eh, se denomina... ...como justicia en transición o justicia post-conflicto. Pero una, que es igual la más resumida... ...y la que me parece a mí más sencilla... ...es, eh, bueno, que se refiere a la justicia transicional... ...como un conjunto de medidas y mecanismos... ...que se ponen a disposición de sociedades que están viviendo un conflicto, un conflicto violento, y que tienen o quieren transitar hacia la paz. Eh, no solo se aplica o se recurre a ella en situaciones de paso de dictadura a democracia, sino también eh, se ve o se ha demostrado que es efectiva en democracias ya asentadas más o menos, que eh, tienen un conflicto violento enquistado, al que hay que darle solución. Entonces, como os decía, hay muchas definiciones. Naciones Unidas tiene una que recurrimos eh, bastante a ella, es un poco extensa. Eh, UPRIN también, otros autores, pero bueno, la mayoría de ellas coinciden por lo menos en unos elementos que se deben de dar para recurrir a la aplicación de esa justicia. Lo que comentamos, un conflicto violento interno con base o raíz política. ¿eh? Que se hayan dado en el pasado, en esa violencia eh, pasada, un número muy importante de vulneraciones, de violaciones de derechos humanos, que haya un momento de cese de la violencia para poder eh, afrontar, afrontar o caminar hacia la paz, y luego que haya un compromiso importante de todas las partes involucradas en, en, pues en, en esa situación, eh, en ese conflicto. La justicia transicional eh, nace de la experiencia de fracaso de, otras, eh, de otros procesos, eh, principalmente latinoamericanos. Eh, vayamos a decir ensayo-error, ensayo-error, y así se ha llegado a concluir eh, con la exigencia o con la necesidad de que se den una serie de, bueno, de una, la confluencia de una serie de elementos. Los más principales son tres y, eh, bueno, buscando esa garantía de conseguir una paz eh, duradera, no que sea simplemente un cese de la violencia, sino que, bueno, esa paz camine hacia hacia una sociedad con garantías eh, que respete los derechos humanos y que no haya una vuelta atrás a la violencia. Importante, eh, ya os digo, eh, como conclusiones eh, de ese ensayo error es eh, que desde ese momento en el que hay el cese de la violencia, se mire al pasado, en inglés de with the past", se dice, se mira al pasado ¿para qué? Para reconocer y atender a todas las violaciones de derechos humanos, a todas las víctimas eh, que hayan sufrido esa violencia, ¿sí? para asentar así la base de ese eh, futuro en paz. Entonces... Eh, la primera cuestión, entre otras, es afrontar ese pasado, eh, reconocer todas las violaciones de derechos humanos y atenderlas. ¿Y quién tiene que hacer ese trabajo? Las instituciones eh, legalmente eh, o legítimamente constituidas. El, la segunda, el segundo apartado eh, que, bueno, que hay que, que atender o hay que tener en cuenta es la necesidad de que esas sociedades creen eh, procedimientos eh, justos para afrontar los problemas de gran calado que se creen en esa sociedad o que ya hayan existido. ¿Mm? Eh, problemas de gran calado como pueden ser problemas territoriales, nacionales, económicos, de distribución, eh, por ejemplo, de la riqueza, étnicos, etc. Y en tercer lugar, eh, lo que nos dice la experiencia es que es necesario. Eh, un compromiso eh, importante de lo que es eh, político importante, de todos eh, los estamentos políticos, para llevar a cabo las modificaciones neces necesarias en las instituciones que asienten las bases de esa sociedad eh, más democrática, más garantista y que respete los derechos humanos. Bien. Eh, teniendo en cuenta todo esto, eh, es necesario, por lo tanto, eh, para avanzar, para establecer una paz eh, verdadera y duradera, ese cambio eh, que buscan estas sociedades, un consenso político importante, eh, llevar a cabo o consensuar unas políticas de paz eh, que queden al margen de lo que es el debate el, el político más, más bueno pues más duro, eh, el compromiso también de la sociedad civil, es muy importante eh, que la sociedad civil impulse eh, ese proceso de paz, esté ahí, ¿mí? desarrollando diferentes eh, actuaciones, soportando ese avance. Es importante también tener una hoja de ruta, un plan ¿mí? consensuado por esas formaciones políticas. ¿mí? Que se, siga, que se siga hasta el final y también es muy importante la transparencia ¿m? para ganar esa confianza, ¿m? tanto entre los actores principales bueno, como, como el resto. Bueno, me voy a quedar ahí porque seguro que os he dado mucho que pensar. No sé si como llevamos tantos años eh, trabajando en esta materia ya identificáis un poco el camino recorrido. Sí, pero tú eh, hablabas de unos requisitos, unas, transferencias, unas transparencias, mm -hmm. un uh, camino adelante a seguir. ¿Se ha utilizado o se utiliza en Euskal Herria? Claro, ahí está el debate, ¿no? ¿Es justicia transicional o no es justicia transicional mm -hmm. lo que hemos vivido aquí? Pues bueno, eh, hay posiciones y hay gente bueno, que, pues, que dicen que no. Y otros pensamos, otras pensamos eh, que sí, ¿no? Yo ahí sí que diferenciaría como dos niveles eh, de actuación. Una es a nivel del Estado, del Estado central. Eh, actor también, como vemos, ¿no? lo que hemos dicho, eh, fundamental o imprescindible para poder llevar a cabo este tipo eh, de actuaciones, avanzar hacia, hacia una, la consecución de una paz duradera. Pero vemos que a, a día de hoy, eh, en lo referente principalmente, igual yo me voy a centrar, no lo he dicho, más en la cuestión de las víctimas, que es lo que he estado trabajando en estos últimos años, y voy a dejar a mis compañeros eh, el tema pues, de presos, presas y demás. ¿eh? Eh, bueno, pues teniendo en cuenta eso... Eh, en relación al papel del Estado, ¿no? eh, vemos que sí que se han desarrollado ciertas normas eh, referentes pues, a las víctimas de ETA, del GAL, de la extrema derecha, de la extrema izquierda y demás. Eh, vemos que ha habido diferentes actuaciones, por ejemplo, aquí en, en Gastéis, no, con el memorial a las víctimas eh, del terrorismo. Vemos, por ejemplo, que sí que se ha aprobado una ley, la ley de esto democrática. Bueno, yo, yo la, le llamo la nueva ley de, de memoria histórica, ¿no? que sí que parece que nos deja un resquicio, porque creo que es hasta el año 1981, ¿no? hacia el reconocimiento de otras víctimas. Pero realmente, eh, en cuestión de víctimas, pues el Estado... Eh, ha negado la existencia de un grupo importante de ellas. lo que decíamos, eso de mirar al pasado y reconocer todas las victimaciones, pues eh, no estamos. incluso podemos decir que el estado hasta bueno, pues ha, ha negado la existencia de, del conflicto. ¿no? Eh, eso es lo que hay de momento en referencia a, a ese actor que entendemos que es un actor principal también para llevar a cabo diferentes actuaciones de las que luego hablaré. Eh, en cuanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco y también Navarra, hablaré más de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero también haré referencia a Navarra, sí que vemos que desde, bueno, desde lo que es la, la sociedad civil, incluso bueno, los agentes políticos, sí que había una, una reclamación de abordar el, el problema de una forma integral. Vemos que, que sí que se han dado pasos. Que ha habido diferentes actuaciones importantes y muy valiosas al respecto. Voy a citar algunas, eh, como por ejemplo eh, la existencia del Plan de Paz de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, diferentes planes de paz. Eh, por ejemplo, el de 2013 al 2016 incluía diferentes acciones para abordar la cuestión eh, de la paz y la convivencia. Y una de ellas era la acción 6, donde se contemplaba la necesidad de hacer una investigación sobre la tortura y los malos tratos. De ahí nace el proyecto en el que bueno, he colaborado con Paco Echeverría y demás, y que ha ofrecido luz eh, en, sobre ese colectivo, ¿no? que todos intuíamos, desde luego, eh, muchos defendíamos que estaba ahí, pero bueno, de una forma más oficial. Desde la universidad, bueno, pues le hemos, lo hemos, hemos hecho la fotografía. ¿no? Por ejemplo, eso es un paso importante en relación al reconocimiento de las víctimas. Desde Navarra también lo hemos hecho, pero de otra forma. Eh, quiero decir que no ha sido un encargo directo, pero al final se ha ido completando, estamos todavía en ello, eh, ese, ese trabajo ¿no? de hacer una foto, saber cuántas personas, ¿eh? las dimensiones... De esa problemática. Vemos también que a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca y, y Navarra se han llevado a cabo, se han desarrollado diferentes normas de reconocimiento a los diferentes grupos de víctimas, también a las del Estado, que ha sido un avance. ¿no? Tenemos en, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la CAP, eh, la ley eh, 12-2016, que tú conoces muy bien, <laughs> y en Navarra me parece que es la 16-2019 pero bueno, eh, que abordan esa cuestión, ¿no? en, que están diseñadas para eh, reconocer a las víctimas de la violencia del Estado. Tiene un nombre larguísimo, no me acuerdo, ese es. ¿no? Entonces, ambas eh, normas crean sendas comisiones que lo que hacen, el objetivo principal de esas comisiones, es reconocer oficialmente... Eh, la condición de víctima a las personas que se presentan y, bueno, y así se entiende que, 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 van, que, que cumplen los requisitos, ¿no? Quiero decir que, bueno, eh, tenemos una comisión, eh, dos comisiones muy importantes. Diría yo que no se, le da, no se les da la relevancia real que tienen. Uh -huh. eh, más cosas que se han hecho. Quiero traer aquí también, porque me parece una experiencia destacar, eh, las mesas de paz y convivencia que se llevan a cabo en muchos municipios de Guipúzcoa. Creo, creo que no, no es un modelo que se ha trasladado a, a Vizcaya, ni a Álava, ni, ni, ni a Navarra. Eh, son mesas creadas en los ayuntamientos. Eh, que trabajan estos temas y donde eh, bueno, forman parte de esas mesas eh, personas que tienen de los diferentes signos políticos que tienen representación en el, en el consistorio. Y, a mi modo de ver, hacen un trabajo muy importante en pro de la paz y la convivencia. Eh, están impulsadas o financiadas también por las instituciones, por la Diputación Foral y, y bueno, pues eh, llevan años trabajando pues, de, un, de una forma bastante, bastante importante y también dinamizadas por personas especialistas en la materia. Eh, también se han creado en estos ayuntamientos grupos mm, de personas, eh, grupos civiles, que trabajan paralelamente y que impulsan, impulsan también este tipo de iniciativas. Eh, muy importante. Muchas veces, cuando hablamos de procesos de paz, de justicia transicional, lo que he comentado antes, eh, la colaboración a la participación de la, de la sociedad civil es importante. no ¿Cómo se construye la paz? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Probablemente ambas direcciones son imprescindibles y así lo vemos. ...según lo que nos dice eh, la justicia eh, transicional... ...o los principios de la justicia transicional. Hablamos también de asociaciones como SARE... ¿no? ...y otras que impulsan, que están ahí... Eh, bueno, que, ...que intentan eh, avanzar, trabajar diferentes temas... ...desde la universidad también se nos encargan... ...otros o diferentes investigaciones eh, en ese sentido... ...y ya por último me imagino que tú luego hablarás también de esta cuestión, eh, quiero decir, en general, eh, como ejemplo eh, de mecanismo de control que me parece importante, eh, aunque, bueno, pues eh, no me parece el ideal eh, citar, a modo de ejemplo, eh, en el ámbito de la Policía Autonómica Vasca, la ARCHANTA, eh, la constitución de una comisión de control y transparencia eh, de la policía. ¿no? Ese tipo de elementos, ese tipo de de organismos eh, son muy importantes también para avanzar y para garantizar pues, bueno, el buen desarrollo de, de lo que es la, la acción policial, como ejemplo. Nos estás comentando aún y todo, Laura, nos has dicho una lista sí. de cosas que ya se están haciendo, que se están llevando a cabo eh, en algunos municipios o en algunos rurales, en algunas provincias más que en otros, pero todavía queda muchísimo por hacer. Sí. Eh, vuelvo a repetir, eh, centrándome un poco más en la cuestión de las víctimas y teniendo en cuenta, eh, bueno, pues los que nos dice eh, la justicia transicional, eh, en qué serie de, de apartados o tenemos que, que hacer hincapié. Eh, bueno, pues eh, voy a empezar a, a deciros desde mi punto de vista. en eh, Qué ámbitos de actuación todavía queda mucho trabajo por hacer o quedan cuestiones pendientes y que deberíamos de abordar. Por ejemplo, en la cuestión de impulsar el derecho a la verdad, el derecho a la verdad de las víctimas, eh, vuelvo un poco a la comisión de 12-2016 y a la Navarra, eh, como ejemplos ¿no? eh, de comisiones. Que, que están trabajando y que están haciendo un buen papel en favor de la verdad hacia esas personas, entendemos o entiendo que, bueno, que había que, que dotarlas de mayor presupuesto y eh, mayor relevancia, eh, se le tenía que dar mayor relevancia al trabajo que, que están haciendo. Eh, nosotras desde el IBAC hasta hace nada, hasta hace un mes, eh, trabajamos con, con la comisión, trabajamos eh, de apoyo técnico a la comisión. Y sí que vemos que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos expedientes eh, por resolver y la velocidad que llevamos, pues o que llevábamos eh, no era eh, bueno la que debiera de ser. ¿no? Yo ahí sí que veo que, que se necesita un impulso y hay que darle pues, mayor relevancia al trabajo eh, en pro de la verdad que realiza la Comisión. Podía proponer la constitución de más comisiones, más amplias, de una cosa y de la otra, pero bueno, tenemos una y yo creo que, que, si, nos, que si le damos los medios suficientes y el impulso suficiente, empezamos y ya veremos luego. ¿no? El tema de la justicia. Justicia. Eh, la justicia en la justicia, en, en la justicia transicional. ¿eh? Apoya o defiende la aplicación de la justicia ordinaria, pero eh, le da gran relevancia. ...a la justicia restaurativa... ...porque la justicia transicional... ...pone eh, en el centro o como elemento importante... Eh, ...dar respuesta a las víctimas... ...a las víctimas... ...la justicia restaurativa... ...también pone en el centro... ...no tanto el castigo al victimario... ...al, a la, al responsable... ...sino el, lo que neces la necesidad de la víctima... ...y muchas veces o la mayoría de las veces... El derecho penal o la justicia ordinaria eh, no cubre las verdaderas necesidades de la víctima. ¿no? La, en entrevistas que hacemos, eh, pues, ¿qué quiere la víctima? La, la víctima quiere respuestas, quiere que se le diga el por qué, quiere que se le diga cuándo. O sea, quiere otros detalles, no, no tanto un castigo severo, que alguna sí, pero quiero decir que realmente la justicia restaurativa eh, va más enfocada a saber a responder a las necesidades reales de la víctima. pienso en, en las, los procesos judiciales referentes, pues, por ejemplo, a las víctimas de eta, pero también eh, estoy pensando en procesos judiciales no existentes referentes a las víctimas de torturas y malos tratos. ¿no? Esa dejación o esa falta eh, de investigación eh, frente a las denuncias, que por lo menos a partir del año 2000 eh, sí que, que eran, eran abundantes, denunciando este tipo de violaciones de derechos humanos y bueno, pues que, que realmente nos han investigado. En, hemos realizado algún alguna investigación al respecto y la instrucción realmente era bastante, bastante escasa y en muchos procedimientos incluso apenas había. ¿no? Llamar la atención también sobre, sobre ese, ese colectivo eh, de víctimas. Luego, sobre la reparación a las víctimas. Eh, tenemos que tener en cuenta eh, o tender más hacia una reparación integral y personalizada eh, de las víctimas. Eh, Pensando ¿no? en lo que hemos visto estos días en los medios de comunicación, eh, tenía que haber eh, un, un consenso mayor, igual en el ámbito vasco, en el ámbito navarro ya existe, de no utilización de las víctimas eh, como eh, presa política. ¿no? Eh, ya me imagino que, que os vendrá a la cabeza pues, lo, que, lo que vimos en el Congreso de los Diputados hace poco tiempo. ¿no? También eh, me gustaría recordar eh, pues el acto mm, del 12 de, de octubre, como ejemplo de lo que entiendo yo que todavía no, o sea, no se puede hacer, en Gasteiz. Eh, con eh, bueno pues el desfile de, de la guardia civil en plena calle de más y entiendo eh, de verdad igual por el trabajo que llevo realizando durante muchos años en estos últimos años el, ma el malestar que provocó en las víctimas de torturas y otros malos tratos en las víctimas del estado ¿no? en relación a que todavía por esa parte, la parte del Estado, lo que os comentaba antes, esa negación, ¿no? esa necesidad de que el Estado entre en estas dinámicas, no se haya reconocido eh, lo que ha pasado eh, con estas personas. ¿no? Bueno, creo que son eh, elementos importantes que hay que tener o que hay que conseguir alcanzar de cara a un futuro en relación a ese reconocimiento y la reparación a las víctimas en general. Eh, bien. Voy a seguir un poco más y ya termino porque entre que no veo sin gafas y luego me acordaré. Bueno, y la, el último apartado muy importante, entiendo, eh, en el que pongo un poco el foco y relevante también para, para la justicia transicional, son las reformas institucionales. ¿Mm? Reformas eh, que tienen que venir eh, avaladas y con un objetivo concreto, que es avanzar en el respeto a los derechos humanos. Hay igual eh, el trabajo eh, con lo que es la policía, ¿no? eh, cambiar de modelo de policía hacia una policía pues, más, más cercana, donde la formación, por ejemplo, en derechos humanos sea importante, ¿eh? tenga un un espacio importante en, pues en las academias y demás eh, sería importante mejorar también los mecanismos de control de la policía al que he comentado antes he dicho que bueno está bien pero no es el ideal eh, desde ya lo he comentado en otra ocasión desde diferentes aso asociaciones o bueno, organizaciones pro derechos humanos del estado en colaboración con otras personas que trabajamos en esta materia, estamos llevando a cabo un proyecto eh, que da como fruto un informe, informe que se presentará en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Navarra, bueno, en la Comisión, y también en, en, creo que ya en Cataluña ya, ya, ya se ha presentado, ¿no? que trabaja eh, en pro de mejorar y establecer este tipo de mecanismos ¿no? que ayuden pues, bueno, a tener eh, una policía. Eh, pues más controlada o en, en este sentido. Vale, y bueno, por último, los lo citar también la justicia transicional eh, da importancia o pone de relieve la necesidad de, de la destitución de los cargos eh, relacionados con las violaciones de derechos humanos. Es un elemento importante de lucha eh, contra la impunidad ahí lo dejo <laughs> sin más y por último antes comentando eh, es que pensando ya tenemos una edad parece que no pero ya <laughs> vemos eh, no parece, la no parece, ¿Parece? <laughs> lo digo por mí, <laughs> lo digo por yo, yo por mí sí. bueno esto un toque de humor así sin más porque todo esto es muy serio verdad eh, eh, estamos aquí un montón de gente y yo pienso eh, relevo generacional en, en nuestros cuadros, en la gente que trabaja en este tipo de, de cuestiones. ¿no? Nosotros lo vemos en, en la universidad. Yo, por lo menos, sí que en ese sentido me siento bueno, pues, eh, gratificada ¿no? en, cuando das clases, principalmente en mi caso en el grado de criminología, en la asignatura de victimología, como luego eh, parece que no pero son temas que interesan mucho a, a los, al alumnado. ¿no? Y sí que más de una, sobre todo mujeres, se atreven luego, nos proponen hacer los TFGs, los TFMs, lo, bueno, los trabajos de fin de grado y de fin de máster sobre estas cuestiones. Por ejemplo, sobre las víctimas, también pues, de ETA y demás, pero también sobre las víctimas eh, de tortura, las víctimas del Estado. Yo he dirigido unos cuantos. Y también tenemos unas cuantas tesis doctorales. Eh, que están eh, ubicadas en el proyecto. Por lo tanto, creo que hay personas, hay gente joven eh, que podría también pues, no, pues, eh, trabajar en, estas, en estos temas y también eh, creo que es interesante ese trabajo intergeneracional, ¿no? en el que nosotros igual vayamos pues, pues también eh, bueno, compartiendo eh, lo, que, lo que sabemos y dando opción a gente joven que luego la verdad es que te sorprende, te sorprende y bueno, pues cómo enfocan los problemas, la falta de prejuicios en, en muchas ocasiones y bueno, pues no sé, que, que te animan incluso a seguir trabajando, pero también incorporando, ¿no? Laura, aparte del relevo generacional, que se me ha dicho Jaime, somos todavía muy jóvenes, eh, aparte del relevo generacional, ¿qué dificultades...? tenemos para seguir con esto adelante. Has dicho ya cosas que se hacen, has dicho posibles retos que deberían ponerse en acción y en marcha. Pero claro, vemos, tú has dicho antes lo que hemos visto estos días en el Congreso y después más de una vez lo que vamos viendo, lo que va sucediendo. Entonces, ¿qué dificultades tenemos delante para que nos no pongan una pared? Bueno, yo principalmente igual. Comentaréis más adelante igual apuntar, ¿no? Yo igual la, la mayor dificultad que veo es el compromiso y la, y la implicación política ¿no? eh, sobre estas cuestiones, eh, no tanto a nivel de la comunidad autónoma del País Vasco y de Navarra, que bueno igual alguna cuestión también, ¿no? Se podría decir, sino pues eh, a nivel ya superior, ¿no? Del Estado. Eh, por ejemplo, es necesario la implicación del Estado. Para eh, acabar, por ejemplo, eh, con la incomunicación dentro de la ley de la ley. ¿no? O sea, lo, ya está modificada, pero bueno, sería, estaría bien eh, acabar con, con, con ese tipo de, de normas dentro de, de lo que es la legislación. Lo que he comentado, ¿no? el reconocimiento por parte del Estado del daño causado a las víctimas de, las tor de la tortura y los malos tratos. ¿Mm? Yo creo que es algo necesario y que se tiene que dar ya, ya a esos niveles. Y es eh, lo que la gran mayoría de las víctimas, de las personas que nosotros entrevistamos, vienen reclamando: que se reconozca que esto también pasó, que se reconozca porque lo tiene que reconocer. ¿no? Y eh, los autores, eh, según los datos que tenemos nosotros o las denuncias que recogemos nosotros, pues bueno, hacen referencia a unos colectivos concretos que dependen del Estado principalmente. Entonces, bueno, a mí eso sí que me parece bueno, pues una reclamación que, que hay que seguir haciendo, y, pero sí que me parece que estamos ante un problema importante ¿no? en relación a este tipo de cuestiones.